Expresidente Duque responde a Petro por crisis energética. Petro culpa a Duque de generar una multimillonaria deuda en el sector energético. El presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que por consecuencia de una acción tarifaria que impuso el expresidente Iván Duque, existe una deuda de más de 5 billones de pesos en el sector de empresas comercializadoras. La opción tarifaria la creó Duque de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de la gasolina, pero en energía eléctrica. Decidió unas tarifas de energía eléctrica más bajas de lo que debería cobrar normalmente en los tiempos del COVID, pero lo hizo no con cargo a las utilidades del sector eléctrico, sino como una deuda de los usuarios que se acumuló y que deben pagar ahora. Al final de su gobierno, esa deuda asciende a 5 billones de pesos y deben ser pagados, escribió Petro en su Twitter. Ante estas acusaciones por parte del jefe de Estado, Iván Duque le respondió en las redes sociales, donde aseguró que los dichos de Petro son una cortina de humo. A las comercializadoras las está quebrando el populismo, aseguró el ex jefe de Estado Iván Duque. Ante las palabras de Petro, el economista Diego Mesa salió en defensa de Duque y aseguró que la opción tarifaria se creó en la Ley 143 de 1994. Y la han aplicado las comercializadoras de energía en múltiples gobiernos, todas de manera voluntaria. Incluso manifestó que la más reciente se aplicó en el actual gobierno de Petro. Es falso que estos mecanismos, que han operado con normalidad en más de 5 gobiernos, los haya creado el gobierno Duque, expresó Mesa. Cabe recordar que Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASOCODIS, ha mostrado en reiteradas oportunidades su preocupación por la situación que ha empeorado por el desfinanciamiento del sector y piden al gobierno medidas para salir de la crisis energética.